asequible. Porque nosotros es que queremos vivir pagando, no por la cara. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Por un lado me da miedo, pero por otro, tengo que chavalo. Y tengo que hacerlo por mi niño. Llevo ya 44 años luchando. Yo creo que de aquí para adelante tengo intuición de que voy a vivir mejor. Que somos gente normal y que cualquiera podría pasarle. Y lo que no puede ser es que nos quedemos en la calle. Y desde luego, si hubiera estado sola, no me hubiera atrevido. Nos han cortado la luz y este hombre... Venía a las 4:30 de la mañana a cortarnos la luz. Tantos niños chicos como hay aquí. Nos hemos ido en busca del alcalde y no nos dan ninguna solución. Pero que nos engañan mucho. Si enterarnos que es Ibercaja, pues estamos dándole caña. La oficina del paro me dice que no me voy a colocar en la vida porque hay personas más jóvenes antes que yo. Menos mal que tengo la oportunidad de luchar por un techo. En vez de tirarme por el balcón, como las personas se tiran, pues yo he cogido esa decisión de meterme en un piso que no era mío, que yo lo sé.